¿Qué tal muchachos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Está, profe? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo están? Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes a todos. Hola a todos. Mientras, mientras se conecta el resto, los que faltan, y ya arrancamos, ¿vale? Vale, vale qué, qué horror, qué horror. Samantha, champiñones? si sí, sí, va a quedar bien rico con champiñones bien Milenita si sí, me gusta si sí, no Juan se va te, te los debe Juan Carlos te los debe o derretir no sé lo he hecho al agua y yo iba bien en esa lectura y me puso nervioso yo <laughs> no ahorita va a decir que Milena también le hizo enviar las fotos del cumpleaños de su hijo la 50 todavía, mil ¿todavía está peleando con Milena por eso <laughs> Hay que superarlo, hay que superarlo. Sí, hermano, A la próxima, acá, como dijo Maradona. ¿Qué dijo, profe? Los de afuera son de palo. <laughs> Bueno, muchachos, buenas tardes. Los saludo oficialmente. Esperen un segundito. Bueno, bueno, ahora sí los saludo oficialmente, muchachos. Buenas tardes. Espero que estén bien, ¿vale? Por favor, alguien que me recapitule rápidamente hasta dónde vamos con este tema de de la radio en Colombia, porque quiero tocar dos temas eh, muy importantes que se gestaron a partir de en los últimos años en nuestro país sobre todo en materia de audiencias y en materia de eh, estilos de hacer la radio convencional en Colombia. Entonces, por favor, alguien que me recapitule. Profe, nosotros quedamos en el año 1900. Nove... Ah, no, mentiras, quedamos en el año 2003. Que fue lo último que usted nos dijo, el tema de Caracol Radio, que era el Grupo Santo Domingo. Hasta ahí quedamos. Ah, bueno. Uy, ¿avancé tanto no? Sí, eh, pues, tocó, anteriormente ¿sabes? estábamos en el año 1938. ¿Y habló de 1954? Cuando RTS Sevilla, eh, eh, inauguró la televisión. Uh -huh. <laughs> Listo. Ok, digamos que ya entramos a la radio en Colombia y llegamos a la parte en donde se creó la radiodifusora nacional, ¿cierto? Que decíamos que la radiodifusora se ha creado en el 40, 1940, eh, y que... Luego se retomó, o sea, que se abrió la Radio Difusora Nacional en el 40, como fecha, digamos, donde se firmó el papel, pero que por falta de infraestructura solamente se ha podido consolidar hasta el año 1954, con la llegada de la televisión a nuestro país, la llegada de nuevos equipos y la creación del Instituto Nacional de Radiodifusión. Bueno, el Instituto Nacional de Radiodifusión, de Radio y Televisión, perdón. Se creó más adelante, en, la era, en los años 60, pero digamos que la primera, la primera entidad fue lo que se conocía como la Radio Nacional de Colombia o la Radiodifusora Nacional de Colombia, que era lo que había básicamente en esa época. Digamos que la televisión y la radio mmm, fueron casi que de la mano, un poquito de la mano, en esa época, desde esa época, hasta que, digamos, la televisión empezó a consolidarse un poquitico ya. En nuestro país empezaron a llegar los aparatos magnetofónicos, los aparatos de grabación, que pues en esa época, recuerden ustedes, eran aparatos muy grandes con carretes gigantescos de cintas de audio, eh, una al lado de la otra, lo que se llamaban los aparatos de carrete abierto, ¿cierto? Hasta pues la evolución a aparatos más pequeños, que ya fueron los cassettes luego pasar por la tecnología del CD, el mini disc eh, y todo lo que tenía que ver con esta parte de discos de acetatos y todo eso que permitían una mayor capacidad, cierto, y aparte de todo una portabilidad. Empezaron a crearse incluso a sí mismo empezaron a cambiar los los aparatos de radio, entonces ya no eran los grandes escritorios que se ponían en las salas de las casas, sino que se iban reduciendo de tamaño, ¿no? A Aquellas grabadoras Sony que conocíamos en los años 80, esas que se ponían los, los, los tipos aquí en, la, aquí en el hombro para escuchar la música, y asimismo fueron compactándose, y ahorita, pues, eh, básicamente eh, tenemos es, aparatos como estos, similares a los celulares, ¿cierto?, que llamamos MP3, MP4, toda esta tecnología digital. En esa época eh, se empezaron a crear nuevas mm, formas de hacer la radio. Recordemos que habíamos pasado por la radio educativa, cierto, la cual pues fue, digamos que pionera, la radio sutatensa. acuérdense ustedes, y a partir de la radio educativa, los colegios, las escuelas empezaron a crear sus propias formas de orientar a los estudiantes a través de eh, las radios escolares, ¿cierto? Y pues por supuesto, eran radios que eran muy locales, eran localizadas únicamente se podían escuchar en los colegios a la usanza antigua, es decir, los colegios adaptaban parlantes en diferentes sitios estratégicos para, para pues reproducir música o reproducir información del colegio de los profesores normalmente se hacían en espacios muy cortos porque se aprovechaban eran los tiempos de descansos cierto y básicamente era una radio que la hacían los estudiantes para los estudiantes lógicamente no sé si alguno de ustedes tiene algún recuerdo recuerdan las famosas emisoras del colegio. Las emisoras, las emisoras colegiales. En alguna época, sobre todo en los años 80 y 90, y eran apoyados tecnológicamente y, e incluso en recolección de fondos, es, organizando eventos para recolectar fondos eh, por emisoras, cadenas juveniles. Vale recordar que a partir del año 1982 se crearon eh, emisoras como Radioactiva y como la superestación 88.9, creo que a muchos de nosotros o, o a algunos de los que estamos aquí alcanzamos a escuchar, por ejemplo Juan Carlos ahí está levantando la mano, alcanzamos a escuchar la programación de esas emisoras que eran radios juveniles con formatos traídos de Estados Unidos. Eh, esos formatos empezaron con lo que se llamaba el morning show, cierto, que eran unos programas supremamente informales con algo de humor satíricos ¿Cierto? Que se presentaban desde muy temprano en la mañana y que hacían contrapeso o que eran la, la manera en que algunas emisoras, sobre todo las que tenían ese corte juvenil, las recién creadas emisoras de, de esa época, mmm, era la manera de captar audiencia juvenil y hacerle un poquitico de contrapeso a las emisoras informativas que ya en esa época se habían consolidado bastante, ¿vale? Con el auge de la prensa y de llevar la prensa, eso siempre fue eh, en, en el desarrollo de la radio, de llevar la prensa a la radio, ¿cierto? Todas esas noticias, toda esa información que publicaban algunos medios de prensa y algunos periodistas que habían empezado como periodistas de prensa, fueron pasando a la radio y, y llevaban esa información a la radio. Entonces, estas emisoras juveniles lo que hacían era captar la audiencia juvenil a través de programas que de alguna u otra forma se burlaban de la información del país, de la realidad del país. Entonces, básicamente era como una, como un contrapeso, como, como el, la otra cara de la moneda de aquellas emisoras netamente informativas. Entonces estaba Yamid por un lado. Por el otro lado estaba Juan Gozaín y entonces los dos se competían el uno con el otro y entonces que este daba la noticia que este da bien que este no sé qué que este llamaba que este también llamaba ta, 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 ta. y no había un espacio porque todas esas emisoras estaban orientadas era para nuestros papás para nuestros abuelos nuestros papás nuestras mamás cierto y no había un espacio para los jóvenes de esa época ya ustedes calcularán más o menos cuánto es mi edad y eso que no soy tan 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 señor cierto pero Digamos que por esas épocas, por esas épocas empezaba la naciente radio escolar y la naciente radio juvenil. Muchos de los que hicimos parte de la radio escolar, en alguna época, yo hice parte de la radio escolar con, una, con un grupo de radiodifusión juvenil que se creó en el norte del Tolima lo crearon varias, varios colegios del norte del Tolima. Estamos hablando, mi colegio era el Colegio Santa Ana de Mariquita, de la población de San Sebastián de Mariquita, colegios de Fresno, Tolima, colegios de Honda, las ciudades más cercanas, Herbeo. Entonces, básicamente lo que hacíamos era, hicimos o tratábamos de hacer una cadena, ¿cierto? Pero, pero digamos que eso no se logró consolidar por muchos aspectos técnicos que pues, con los que no contábamos después entendí que, que básicamente sí se requería era de apoyo de, de emisoras muy bien consolidadas que lamentablemente no había una estructura buena de radio en el norte del Tolima entonces pues, porque básicamente las emisoras que funcionaban en el norte del Tolima eran emisoras afiliadas encadenadas es decir tenían un transmisor pero ponían la información, eso después lo vamos a ver bien, ese concepto, pero solamente ponían la programación que les llegaba de Bogotá, simplemente eran unos, unas, unos transmisores, no eran emisoras como tal bien consolidadas. Por lo tanto, técnicamente, habían muchas de deficiencias para hacer esa radio juvenil. La que sí se consolidó bastante fueron los grupos juveniles de radio que se crearon en Medellín, en Barranquilla y en Bogotá principalmente. Hubo uno en Cali que no duró mucho, lamentablemente, y eran simplemente grupos juveniles radiales, que eran asociaciones de colegios o asociaciones de emisoras de colegios que se juntaban y hacían una especie de cadena, es decir, eh, ponían la información de esas asociaciones, eh, salían profesores de diferentes colegios, entonces, pues por supuesto, los muchachos querían escuchar a su profesor. A ver que a veces se tocaban temas que servían para hacer eh, clases o temas para, para discutir en clase, ¿cierto? Se dictaban algunas charlas muy importantes que se grababan y luego se retransmitían a través de estas emisoras. Entonces, digamos que se fue abriendo paso esa radio escolar, obviamente con el apoyo de las grandes cadenas o de emisoras que económicamente lo podían hacer. Uno de los grandes impulsores de eso fue la cadena Super de Colombia. Recordemos que la cadena Super fue creada por la familia Pava Camelo, ¿vale? Por allá por los finales de los 70s. Señor, dígame Juan Carlos. ¿Fueron los, los mismos creadores de 88.9? Correcto. ¿Pava? Correcto, exactamente. La cadena Super, digamos que era una, una, una emisora que empezó como radio tradicional, es decir, radio informativa, teniendo varias emisoras en diferentes partes de Colombia pero que después cuando adquirieron frecuencias cuando adquirieron empezaron a adquirir frecuencias de FM pues dijeron que o, em, o empezaron a creer que era mejor apostarle a la parte juvenil y ellos fueron los pioneros en su momento de la de lo, del formato del morning show vale Fernando Pava que fue el creador de 88.9 uno de los hombres de radio, tal vez uno de los empresarios de radio más importantes que tiene este país en este momento, eh, él básicamente escuchaba mucho las emisoras de Estados Unidos, gracias a los satélites que él había adquirido, él escuchaba mucho las emisoras de los Estados Unidos y él empezó a reclutar grupo, un grupo de, de locutores que básicamente buscando atraer al público juvenil. ¿Vale? Entendiendo que pues, lo que se hacía allá se podía perfectamente hacer aquí, con nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, todo lo que conllevaba mmm, el, lo que querían escuchar los jóvenes, hizo encuestas, bueno, en fin, todas estas cuestiones. Y junto con la reciente radio escolar, pues básicamente eh, fue alimentando ese concepto en los jóvenes. Por eso, te, por eso tuvo tanta acogida y tanta audiencia esta emisora. Y un par de años, eso fue en el año 1982, y un par de años más adelante se creó Radioactiva, que era la, la competencia directa de la superestación 88.9. Radioactiva es una emisora que actualmente todavía existe eh, en radio convencional. Hace parte de la cadena Caracol de Colombia. Radioactiva se creó en el año 84, básicamente con un formato igual, similar al de 88.9 superestación. Eh, obviamente, pues la idea ya era que como cadena grande tratar de hacerle una competencia directa y tratar de absorber a 88.9 y eso pues obviamente mejoraba. Una cosa que uno tiene que tener siempre en cuenta, muchachos, haciendo un paréntesis es que... Entre mayor competencia haya en un sector, mejor es la calidad del producto y el beneficiado siempre será el cliente. Eso es un concepto de, de mercadeo, creo que, de toda la vida. Entre mayor competencia haya en un sector, mejor calidad de los productos, por lo tanto, el, el gran beneficiado siempre será el cliente. En ese orden de ideas, pues entre más competencia haya en la radio, pues mejor va a ser la calidad de la información, mejor va a ser la calidad de la información, porque todo el tiempo las emisoras, entendiendo que tienen competidores, o por lo menos tienen eh, eh, otras emisoras que están haciendo productos similares tienden a tratar de innovar, a ser mejores, a tener mejor tecnología, que se escuche mejor, que haya más nitidez, bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas, que los periodistas sean más profesionales o no, bueno, en fin, lo que sea, ¿cierto? Pero el mayor beneficiado siempre será el cliente. Por eso es que en materia de radio siempre es bueno que haya Blue, RCN, Caracol, Caracol, eh, perdón, Blue, RCN, Caracol, Todelar, bueno, todas. Porque eso... Eh, para todos gustos, para todo el mundo, y es para el acceso de todos. Personalmente, yo escucho todas, ¿sí? Que me inclino más por, por unas más que las otras, por supuesto, pero eso ya es, va al gusto del cliente. Y el producto, ustedes saben, uno consume el producto que le gusta o por lo menos el que más se le acomode, a mí personalmente me gusta más RCN Radio, radio, no confundir con la televisión, RCN Radio, ¿vale? Porque pues me gusta más, se acomoda más a mi estilo, eh, en fin, y cada uno tendrá las razones por las cuales eh, gustarle algún producto o algún servicio, o en este caso, alguna emisora, ¿vale? Bien, cerrando paréntesis y volviendo al tema. Digamos que ese estilo se empezó a consolidar durante los años 80 y 90, eh, empezó a darse el auge de la radio escolar, la radio educativa pasó a, a ser más del, del resorte del gobierno, ¿cierto? Entonces, pues eh, empezaron a salir cuestiones como el bachillerato por radio eh, y luego todos esos programas y proyectos sociales. De, de la radio empezaron a trasladársela a la televisión y por eso nosotros teníamos en los ochentas y noventas las emisiones de, de la radio educativa, perdón, de la televisión educativa. Entonces a la gente, a los campesinos les pasaban cartillas gratis o algunos corruptos vendían esos ese material eh, se los pasaban y la gente los seguía ya no por la radio, sino por la televisión. Entonces, digamos que fue involucionando y la radio pública, la radio nacional, se empezó a convertir en una radio más bien informativa y cultural, ¿cierto? Más no una radio educativa. Entonces ahí empezó a perder fuerza ya a principios de los 2000, empezó a perder fuerza la radio escolar. Y aunque todavía hay algunos esbozos de emisoras en los colegios y algunos estudiantes se interesan por mantener ese legado de las, de las radios escolares pues ya muy pocas sobreviven eh, primero porque los colegios no se van a meter a mantener pues unos equipos mm, segundo porque ya la radio se hace de manera muy fácil a través de la internet cierto entonces pues prácticamente va a llegar el punto de que nosotros podemos tener una emisora en nuestro celular, ¿cierto? Simplemente es tener una buena cuenta de internet, una, un buen playlist de música o unos, unos perdón, unos buenos contenidos y listo, transmite uno desde ahí, incluso hasta puede uno conseguir buenos micrófonos o un buen manos libres que dé una buena calidad de sonido y transmitir en vivo a través de un celular. Entonces ya se está haciendo, ya uno los ve. No es sino ver las transmisiones que se están haciendo en vivo a través de Facebook, a través de, de las diferentes redes sociales y uno se va dando cuenta que ya la radio está al alcance de la mano. Pero lo más interesante del asunto es que sigue siendo radio, ¿cierto? Porque, por ejemplo, a nosotros... Los que nos, por ejemplo, los que están transmitiendo a través de las redes sociales todavía no pueden pasar el partido en vivo. Por ejemplo, vamos a ponerlo en transmisiones deportivas. Por temas de derechos de autor y todas estas cuestiones, pues entonces lo, lo ponchan, a uno lo ponchan ahí eh, y le ven a uno la caripela todo el tiempo y uno ahí hable, hable, hable y transmita y transmita y transmita. Y, y no ve uno el partido, escucha el partido. Entonces sigue siendo radio. ¿Ya? No ha, no ha cambiado, sigue siendo radio. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de la evolución de la radio. Claro, no queremos ver al narrador porque el narrador nos parece feo. O pues, qué mamera ver al tipo ahí gritando, ¡Gol! Y haciendo caras y jetas. Pero al final de cuentas uno termina escuchando el partido. ¿Sí? ¿Qué es lo que le interesa al final de cuentas? De información. ¿Vale? Entonces, de todas maneras, sigue siendo radio y sigue evolucionando la radio. ¿Vale? Otro fenómeno que se dio fue el tema de la radio comunitaria, muchachos. La radio comunitaria tiene sus orígenes a partir de la década de 1970 y eh, digamos que una consolidación en los años 80. 80, esto obviamente con los avances de la tecnología. La radio comunitaria eh, básicamente tiene por objetivo lograr una mayor participación de las zonas rurales del país. Era más enfocada hacia los campesinos, entendiendo por supuesto que le... En esa época se había llevado la radio para hacer una radio educativa, para formar un poco más a los campesinos en materia de emprendimiento, de que pudieran llevar bien las cuentas, de que miraran a ver cómo iban sus cosechas, estadísticas, eh, todas esas cuestiones, cultura incluso, para mantener algunas raíces culturales. Y a partir de ese principio de la, de la participación de los campesinos de las zonas rurales del país, se, de, se le dio el espacio a la radio comunitaria. Es decir, los mismos campesinos empezaron a crear contenidos y esos contenidos eran llevados a la que en ese momento era todavía Radio Educativa. Entonces estamos hablando de Radio Sutatensa, Radio Difusora Nacional de Colombia y algunas otras emisoras locales. Eh, que se asentaban en diferentes municipios rurales del país o inspecciones de policía. ¿Qué pasó con la radio comunitaria? La radio comunitaria empezó a evolucionar hasta el punto de llegar a las zonas urbanas también. Ese concepto de radio comunitaria empezó a tocar las zonas urbanas, por lo que el ministerio empezó, primero empezó en las zonas urbanas como algo muy clandestino, es decir, alguien que montaba una antena en un techo y tenía ahí los equipos, un par de micrófonos y empezaba a poner música. Pero ¿qué pasaba? Que como no era legal, es decir, eh, eh, como la gente lo hacía de manera empírica, ocurrían problemas como, por ejemplo, interferencias o la gente a veces lo utilizaba para comunicarse unos con otros, unos con otros. Entonces... El gobierno qué decidió hacer? El gobierno decidió reglamentar la parte de radio comunitaria y la parte de radio aficionados, ¿cierto? ¿Para qué? Con el fin de no estorbar el espectro electromagnético de eh, las localidades o del país, ¿cierto? Entonces para que no se pisen las mangueras entre emisoras. Entonces a las radios comunitarias que se terminaron convirtiendo en radios de barrio, de localidades, ¿cierto? A las radios comunitarias se le dio estatus de medios de comunicación. Ya no eran simples emisoras de garaje que interferían a las otras emisoras. Y otras cosas porque las emisoras grandes empezaron a, a, a quejar, por supuesto, porque es que, ¡ay! No me llega la señal de RCN aquí en mi barrio, eso es porque pusieron una antena aquí y tal cosa. Entonces, claro, RCN iba al ministerio y les decía, mire, es que están poniendo antenas para, quién sabe qué cosas hacer. ¿Sí? Entonces, desde ese momento, la, el gobierno empezó a reglamentar a mediados de los años 80 la parte de emisoras comunitarias y radioaficionados. Y creó para los radioaficionados una cosa que se llamaba la banda ciudadana. La banda ciudadana todavía existe y se utiliza básicamente para los servicios de emergencias cuando eh, falla, por ejemplo, la, la, el sistema 911, eh, iba a decir, el sistema 123, ¿vale? Cuando el sistema 123 no está en funcionamiento, la que funciona es la banda ciudadana para poderse comunicar con los servicios de emergencia. Antes la banda ciudadana la utilizaban los taxistas, los policías. Los radioaficionados, los bomberos, eh, la policía, el ejército. Entonces, pues por supuesto, es una mezcolanza. El gobierno empezó a otorgar frecuencias con un límite de batiaje, es decir, con un límite de alcance. Más adelante vamos a ver todos estos conceptos detalladamente. Ahorita estamos en el tema más bien de historia. Con un límite de batiaje eh, o de potencia, pues, de la emisora. Para que solamente fueran limitadas a los sectores donde iban a estar ubicadas las radios. Entonces, se hicieron en Bogotá, por ejemplo, para no irnos tan lejos, en famosas emisora Kennedy. Eh, había una emisora local en Suba, no me acuerdo cómo era que se llamaba, Suba Stereo, creo que se llamaba, oh, Suba, Suba AM, bueno, una cosa así. Eh, otras emisoras ubicadas en el 20 de julio. Eh, Emisora Kennedy tal vez era como la más pupi de las emisoras comunitarias, porque aparte de todo, pues Kennedy es una de las localidades más grandes y aparte de todo tenía un alcance grandísimo. Inclusive en las noches, gente que vivía en la parte occidental, bien al norte, alcanzaba a escuchar programación de Emisora Kennedy. Por eso, digamos que, y esto va a ser muy, muy cambiante, cuando lo vean, van a, van a entender, cuando lo veamos... Van a entender ustedes por qué pasa ese fenómeno. Pero digamos que la más grande era emisora Kennedy. Y eh, digamos que eso permitió la consolidación de las emisoras de barrio, de las emisoras de las localidades, porque se convirtieron en radios de servicio. Es decir, había un periodista que se iba casa por casa preguntándole a la gente. Qué era lo que necesitaba el, el barrio, lo que necesitaba la localidad, y entonces no, que nos tapen el hueco de la Avenida 68, que nos tapen el, aquí en el barrio Carvajal, que nos pongan luz, eh, aquí en, eh, no sé, en techo, que nos pongan eh, agua, porque se está yendo el agua y rompieron el tubo madre, bueno, en fin, y entonces se volvió una radio de servicio, una radio de verdad comunitaria. Obviamente hicieron cualquier cantidad de torcidos con esas vainas y actualmente lo hacen. Yo les digo, yo les digo eh, mercaderes de la radio a aquellas personas que, por ejemplo, van y consiguen un permiso del ministerio, reúnen los requisitos, reúnen los aparatos, se instalan en un sitio, en un barrio y van y consiguen el permiso, les dan una frecuencia y... Listo, empiezan a emitir. Cuando ya tienen consolidado eh, una programación y todo eso, pongámosle año, año y medio, venden esa frecuencia a precio comercial. Se la pueden vender a alguna, a alguna cadena o a algún otro empresario, ¿cierto? Venden esa frecuencia y terminan llevándose la plata que no invirtieron, es decir, ganándose una plata que ellos no invirtieron, lo único que invirtieron, o pues, que seguramente termina siendo el doble o el triple de lo que invirtieron, y mmm, listo, van y vuelven a hacer el proceso. Y entonces eso se vuelve una feria. Es una cosa que está en este momento tratando o está evaluando el Ministerio de las TIC, entendiendo que pues ahorita hay que empezar a tener un poco más de, de cuidado porque la radio pues ya se convierte en radio digital y casi que todo el mundo está haciendo radio en actualmente, no solo en Bogotá, sino en digamos que en todas partes del mundo. ¿Vale? Entonces, digamos que estos dos fenómenos han sido uno de los fenómenos fundamentales que ha tenido la radio en nuestro país independiente de la consolidación de la radio informativa, que como ustedes se pueden dar cuenta, está dominada por los grandes conglomerados económicos. El uno, el conglomerado de Ardila Lule, cierto, que es dueño de RCN Radio, entre otras empresas. El conglomerado del Grupo Santo Domingo, que ya no es tan poderoso como antes, pero que sigue teniendo cierta influencia en la economía de nuestro país, que es el dueño de Caracol Televisión y de Caracol, eh, perdón, y de Blue o de la cadena de emisoras Blue cierto, el Grupo Santo Domingo y el Grupo Prisa, que es un consorcio español que como lo vimos en la en la clase pasada o la semana pasada, es un conglomerado que llegó en el año 2003, hizo toda la vuelta y se quedó con Caracol Radio, que antes era del Grupo Santo Domingo. ¿Vale? Que pues por todos los problemas de la carga prestacional y toda esa historia que les conté, entonces se quedó con Caracol Radio. Estos tres grupos digamos, son los que actualmente están dominando la parte de medios de comunicación en nuestro país. Muy pocas emisoras aquí en Bogotá, para no irnos tan lejos, son independientes, muy pocas. Eh, después las vamos a estudiar y las vamos a, a ver. Pero, y, y por supuesto, para ir entrando ya al tema de radio convencional, eh, la banda de AM sobre todo se ha ido llenando de emisoras que, pues, para poder tener, digamos, o para poderse mantener económicamente, terminan arrendando espacios y se los terminan arrendando a, pues, quienes pueden pagarlos. Entonces, ¿quiénes pueden pagarlos? Pues, los cristianos, los brujos, o sea, los, los señores de las tiendas naturistas y todos estos que se, se alimentan de, de las supersticiones y de la suerte y de la vulnerabilidad en esa materia de la gente, y pues obviamente de las cadenas grandes que pueden adquirir ciertos espacios en ciertas emisoras o que, tienen, o que pueden adquirir ciertas frecuencias. Ustedes se van a dar cuenta la cantidad de emisoras religiosas, pues para no orientarme sobre un grupo en particular, la cantidad de emisoras religiosas que hay en la banda de AM versus las, digamos, emisoras de radio, no sé, informativa o deportiva o comercial que hay en AM muchas emisoras incluso prefieren por sonido por calidad a la hora de la de, de la pauta comercial pasarse a la FM entendiendo los costos impresionantes que tiene la banda de FM acá en nuestro país, ¿de acuerdo? bien, bueno muchachos Voy a parar acá un momentico en esta parte quería simplemente terminar el tema de la historia de la radio y de los acontecimientos más importantes de la radio en nuestro país quería terminarlo en este momento para entrar a hablar de las diferencias entre la radio eh, hablada y la radio musical que son digamos las dos maneras en que se hace la radio convencional en nuestro país vale voy a centrarme más en Bogotá, ¿por qué? Porque es la ciudad donde vivimos, es la ciudad donde desarrollamos pues nuestra vida cotidiana, es la ciudad donde o mejor dicho, son las emisoras con las que tenemos contacto en Bogotá. Nosotros lamentablemente no tenemos la posibilidad, bueno, ahora sí lo, la tenemos, pero digamos que en radio convencional no tenemos la posibilidad de escuchar lo que hacen en Medellín o en Cartagena o en Cali, ¿cierto? Radio convencional, radio convencional eh, porque lo podemos hacer por internet, de hecho yo lo hago en algunas ocasiones, mm, más que todo por, por, por cercanía, por nostalgia, qué sé yo, pero lo hago, y por información, a ver qué se está haciendo, cuáles son los contenidos que están teniendo en otras ciudades del país, y esas me toca seguirlas por internet. Ya vamos a ver eso, vamos a ver algunas diferencias en cuanto a audiencia, ¿vale? qué es lo que nosotros tenemos que entrar a saber en materia de la radio para luego ya empezar a meternos en unos conceptos técnicos que quisiera que viéramos a partir de estas clases. ¿Listo muchachos? Entonces, paramos acá un momento, nos tomamos dos minuticos de respiro y nos volvemos a conectar para culminar la clase de hoy. ¿Vale?